Hola, ¿cómo te va? En esta senda de compartir conocimiento experto gratuitamente, teniendo en cuenta que todos los análisis que hacemos son subjetivos y dependen del analista, hoy vamos a analizar YPF y cuáles son las alternativas para ganar dinero sin poner un peso. Mirá, analizando el gráfico del ADR de YPF en escala mensual, en esta zona de acá nosotros vemos una figura de bandera que ya rompió al alza. ¿Y cuánto tiene de objetivo esta bandera? Al tener un máximo de $13.11 y un mínimo de $2.82, le vemos como mínimo un driver de suba de $10. Figura técnica de bandera o banderín, cuyo precio objetivo está determinado por el mástil del banderín, que una vez roto al alza, el precio objetivo está determinado por la rotura más el mástil del banderín, como vemos aquí. Segundo punto relevante es que en escala diaria el ADR de YPF está cerca de cerrar el gap de agosto del 2019. ¿Y qué tiene que pasar para que YPF cierre el gap de dicho mes de aquel año? Superar la barrera de los $15. Y teniendo en cuenta que todas las acciones argentinas que cerraron gap se dispararon al alza en los últimos meses, ¿vos qué opinás que va a pasar con YPF? Y por último, al efectuar un conteo de las ondas de Elliott al papel, observamos que este ADR había bajado en su momento hasta los $2.25. Y desde allí comenzaron ondas al alza. Ya hemos visto desde allí una secuencia de ondas 1 y 2. Onda 1 hasta los valores cercanos a los $7.3. Y la onda 2 en la corrección hasta los $2.82. Para a partir de allí comenzar una onda 3 de suba. Al inclinarnos por un conteo que nos marca que de esta onda 3 ya vimos una secuencia de ondas 1 y 2, subonda 1 hasta los $13.11 y la subonda 2 en la corrección hasta los $8.73, desde allí comenzó la subonda 3 de 3. Y presuponemos que la estructura de esta subonda 3 está súper incompleta. Entonces, si suponemos que esta subonda 3 está más que incompleta, bien, podemos presuponer que puede alcanzar niveles superiores a los $19. Concluyendo que esperamos mucha suba en este ADR. Por ahora nuestro objetivo primario lo establecemos en los $19. Una vez cumplido este objetivo, plantearemos objetivos más altos. Entonces bien, ¿cuáles serían las estrategias en materia de derivados a aplicar en este activo subyacente YPF en caso de que suba para ganar con estrategias en opciones y futuros sin poner un peso? Mirá, la primera de ellas es, en lugar de comprar el activo directamente en el mercado, ¿qué podemos hacer? Comprar un futuro financiero del activo subyacente, en este caso YPF, en el cual, recordemos, podemos invertir en futuros financieros de ROFEX 20, cuyo tamaño es la unidad, y también en acciones individuales, donde el tamaño de cada contrato representan 100 acciones. El vencimiento de cada contrato, que opera los meses pares de cada año, opera el último día hábil del mes del contrato. ¿Qué futuros de acciones puedo operar en el sistema? Futuros del Grupo Financiero Galicia, de Pampa e YPF. ¿Cuánta plata se necesita para operar? En materia de futuros financieros, yo invierto en forma apalancada, toda vez que gano por el monto total del contrato operado, pero solamente debo dejar en garantía un margen, los cuales se detallan aquí, que van variando obviamente a través que transcurre el tiempo y el precio del activo en el mercado va subiendo, pero que vos podés consultar en la página que aquí te detallo, visitando productos, futuros financieros, acciones individuales, consultando con posterioridad márgenes de los productos involucrados, donde podemos ver que en estos momentos, para comprar un contrato de un futuro financiero del activo subyacente de YPF, se debe dejar en garantía 75.000 pesos, pudiendo utilizar parte de mi portfolio para dejar en garantía y así potenciar la rentabilidad de mi portfolio en su conjunto. Vos tenés que tener en cuenta que todos los días se calcula un precio de ajuste al finalizar cada jornada. Si estoy comprado y el precio del futuro sube, ganaré. Mientras que si sucede lo contrario,
perderé. Hay distintos tipos de estrategia para llevar a cabo con futuros financieros. Y en este caso particular, con comprar un contrato de un futuro financiero del activo subyacente de YPF, la estrategia a aplicar es de inversión de carácter especulativo. Es una estrategia de inversión que hay que llevarla a cabo con muchísima cautela. Toda vez que al comprar un futuro financiero del activo subyacente de YPF, estoy emulando la compra de 100 acciones, dejando en garantía solamente 75 mil pesos a un costo de aproximadamente 750 pesos. ¿Esto qué significa? Que si el precio del activo subyacente en el mercado sube un 5%, como la pendiente positiva de la recta que se forma al comprar un futuro financiero es igual a 1, la ganancia del 5% emulará la tenencia de 100 acciones compradas, depositándome el broker las diferencias diarias por la suba en el precio del activo subyacente en el mercado, pero también, si llega a bajar el precio del activo, tendré que cubrir de mi bolsillo dichas diferencias. Otra alternativa ampliamente difundida en nuestro canal para ganar sin poner un peso en un mercado alcista, ¿cuál es? Vender un put. Entonces bien, lo primero que hay que hacer para vender un put es justipreciarlo a través del método de Black and Scholes, en la cual se incluyen 5 variables que son: precio del activo subyacente al último cierre, que fue de 7.500 pesos. El precio de ejercicio o strike, supongamos que estamos evaluando la base 6.700 pesos. La fecha de evaluación es el día de hoy, el vencimiento próximo opera el 18 de agosto próximo. Partiendo de que la volatilidad histórica informada por el Instituto Argentino del Mercado de Capitales es del 48% y la tasa libre de riesgo en la que opera caución a 30 días, ¿cuál es? El 90%. Si yo logro vender un put por arriba de 53 pesos, habría grandes chances de que en un mercado alcista este dinero me quede en el bolsillo. Entonces bien, para ir finalizando el video, ¿cuáles son los escenarios posibles al vender un put? Pues bien, el precio de cierre del día viernes, como recién te dijimos, fue de 7.500 pesos. Si yo logro vender un put base 6.700 por arriba de 53 pesos, supongamos a 60 pesos por papel, si yo vendo un lote que incluyen 100 acciones, yo me quedo con la prima si el precio del activo subyacente no traspasa a la baja el umbral de los 6.700 pesos. Y en caso de hacerlo, en principio no debería preocuparme, toda vez que ingresarán a mi patrimonio papeles caratulados como joyas de la abuela, puesto que, como recién vimos, en caso de que se cumpla el precio objetivo de $19, al justipreciar el CCL en 492 pesos, yo podría llegar a esperar que el precio llegue a este objetivo y vender con importantes beneficios. Esto es lo que se llama invertir como un profesional. Recordá que el espíritu de estos videos es aprender de una forma muy sencilla las inversiones llamadas difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados. Y es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que, junto con Ecovalores, te brinda Economía para Todos, donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente. ¡Los espero! Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!